Ubi, ¿nunca más la cárcel? ¿Nunca más la droga? No, no. Totalmente convencido de que es así, totalmente seguro, aparte. Bueno, la droga ya hace rato, nunca más. Y bueno, he cumplido con lo que la ley me impuso. No, no le debo ni un solo 10 más. Creo que pagué una hora de más. Justo atrasaron en una hora. Así que no le debo nada ni voy a tener ninguna clase de problema nunca más con la justicia. A lo lejos, ahora que estás en libertad, ¿qué significó, qué es la cárcel para vos? Bueno, la cárcel es algo muy, muy doloroso. Es como es real, le dicen la tumba y tiene la condición de ser la muerte en vida, ¿no? Estás vivo, pero aparentás estar vivo, pero estás muerto realmente, por dentro por lo menos. Y me dejó mucho sufrimiento. Indudablemente siempre el ser humano que está privado de su libertad pierde muchas cosas. En los afectos, ¿no? Por supuesto. En lo material no tiene importancia, siempre podés recuperarlo. Pero en los afectos hay cosas que no se recuperan más. Y después el sufrimiento no mío solo, sino de mis hijos, de tu familia, de la gente que está alrededor tuyo y te ama, que vos sin querer los tenés presos con vos, ¿no? Pero aprender de la cárcel creo que no se aprende nada. Es más, muchos o la mayoría sale más resentido y más rebelde. Pero ahí me dejó eso, el sufrimiento, el tocar fondo, el no querer alejarme nunca más de mi familia. Tengo tantas cosas lindas, ¿por qué luchar y por qué vivir? Que realmente me estoy amargado y me da bronca de mí mismo por haber desperdiciado tanto tiempo. No solo estar preso, sino desperdiciado tanto tiempo en la calle, por estar con amigos y un solo minuto de perder de estar con mis hijos, no tiene nombre. Yo creo que eso es un cargo de conciencia que voy a llevar durante toda mi vida, ¿no? Estar con amigos. ¿Eran amigos? No, amigos entre comillas, por supuesto. Amigos, no sé, de la fama, del dinero, de la droga. Entre comillas, amigos. Tengo amigos, ¿eh? Tengo muy buenos amigos que no estuvieron en ese momento, que están cuando yo realmente lo necesito. Que yo mismo me alejé de ellos porque estábamos en circunstancias distintas, estábamos en otro canal, digamos, ¿no? Pero están, los puedo contar con las manos, pero están y estarán siempre. Y lo único lamentable es que, por ejemplo, que llegara tanto sufrimiento para darte cuenta que el mejor amigo lo tenía al lado, que era mi viejo, ¿no? Ah, pero para mí siempre, cuando uno está mal, pensamos que el equivocado es papá, que es un viejo de otra generación. La verdad la tengo yo. ¿Viste? Y después te das cuenta que la verdad la tiene él, que el equivocado es uno y que no es de otra generación, que realmente es tu amigo y quiere lo mejor para vos. La cárcel es la tumba, ¿y la droga? Es otra muerte, quizás más lenta, pero muerte al fin. Yo siempre digo que, bueno, que no lo voy a cumplir nunca, por supuesto, ¿no? Pero no lo voy a cumplir porque tengo, ya te digo, hijos que van a sufrir, pero de volver a la droga. Preferiría pegarme un tiro, ¿no? Porque el camino va a ser, el final va a ser el mismo, morirme, solo que con la droga voy a tardar mucho más y voy a hacer sufrir y voy a hacer daño a la gente que te ama.